Shut up and sit down. Ya empieza Mujeres Alfa, un programa para mujeres que se toman la vida en serio, pero con una carcajada. Y para nosotros, que queremos entenderlas. Y aquí estamos otro miércoles en Mujeres Alfa. Quien les habla, Sole Castro Virasoro, y aquí me está acompañando, como siempre, Yamila Ursino, la chica de las mil caras. Muy buenas tardes a todos. Ay, estoy como muy feliz, salió, ¿no? Muy. La semana pasada estabas de mal humor. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Tenés celular ahora? Ahora tengo celular. Era para esta semana. Era para esta semana. Pero bueno, puedes hablar de lo que pasó. Hoy es mal humor. Y también tenemos aquí a Sebastián Sapia, el chico, el locutor. Tormenta de facha. Muy buenas tardes a todos. Ay, esa voz. ¿Se puso sexy? Hoy no sé qué nos pasa. Hicimos hashtag mal humor y estamos todos de buen humor, pero para llevar la contra nada más. Seguramente. Siempre. O para contagiar y sacar ese hashtag que tenemos hoy, una problemática. Sí. Aunque me gustaría decir que en realidad siempre ocupan ese lugar de llevar la contra. No quiero arrancar con el izquierdo, pero eso es la realidad. Nosotras llevamos la contra. Que padecemos los hombres. Escúchame, este programa, si algo lleva a las casas, a todo lo que nos está escuchando, es buen humor, como siempre. Y no nos olvidemos de presentar aquí a la gente importante, la que está en la pecera, a Nicolás Pragana, nuestro productor estrella, y a Juli, la chica sexy de la operación. De los dedos mágicos. No, me dice, vos decís que sí, trucha. Y el tema de hoy, como bien decíamos, es hashtag mal humor. ¿Cómo le gusta a la gente quejarse? Tuvimos mucha participación de este hashtag. Todos se coparon en decir mal humor. Además, para mañana vieron que tenemos todo el tema de... Tenemos el paro, que sí. Si es bloqueo. Aprovecharon, me parece. Los que están a favor, los que están en contra, pero todos están de mal humor. Yo lo que sí me gustaría decirle a toda la gente, a aquellos que tenían que venir o tienen que venir para el centro, que no lo duden, que vengan. Que vengan, que el tránsito es una hermosura. Divino. Que el tránsito los va a recibir. Claro. Sí. Qué viajecito fue llegar hasta la radio. Qué lindo. Los miércoles son complicados, ¿no? Sí, porque tenés que venir al centro. Siempre nos toca. Nos tocó el Día de la Mujer, nos tocó el paro, de la marcha de los docentes. Todas nos tocaron. Sí. Totalmente. Es el jueguito, es el Super Mario. Saltando, claro. Saltando como locos. Bueno. Quienes me conocen saben que tuvimos la semana pasada, falleció mi papá. Y no, pero igual no nos vamos a poner melancólicos. Pero le voy a dedicar el programa de hoy, que es mal humor, porque si alguien tenía un humor del orto, era mi viejo. ¿Ah, sí? Sí, pero tenía las dos cosas. Como era un tipo que estaba siempre o de muy mal humor o de muy buen humor. Y cuando estaba de buen humor, le daba por cagarle la vida a los demás. ¿Por qué decís eso? Por ejemplo, a mi papá, yo me levanto de muy buen humor en general, pero no me gusta que me despierten o no me gusta despertarme muy temprano. Sí. Mi viejo venía a cantarme a los gritos a la habitación. Imagínate. Pero seguro que era una canción re linda, dale. Era una canción re linda. No era una canción re linda. Y la otra que me hacía, yo soy muy friolenta, en invierno me levantaba con una cubetera de hielo, pero te lo juro. Un copado. Y él se reía porque le parecía re divertido encima. La otra que te hacía era, a él le parecía muy divertido que los chicos nos creyéramos todo lo que nos decían. Imagínate cuando vos crees en Papá Noel, te enterás que sí. Papá Noel no existe. Perdón, los chicos que estén escuchando, no existe, chicos, son los padres. Si queríamos hacer un día... Sí. De mal humor. Sí. Estoy de mal humor, chicos, báquenme. Bueno, entonces... ¿Los reyes sí? Tampoco. Y el 1-1 tampoco, Seba. Ahí están llorando, guachos. El 1-1 tampoco. Sí, tampoco. También eran los padres. Cuestión que, así como te hacía esas cosas, como así, nosotros, bueno, está todo el tema, Papá Noel no existe, etc. Pasó el cometa Halley, que se acordarán los demás de 30, 40, que pasó el cometa Halley. Dale, Sebastián, no te me hagas el pibe ahora. Claro, escúchame, hay cámara acá. La gente sabe que sos mayor. Cuestión que... Una amiga. Hablando de mal humor. Cuestión que a mi viejo se le ocurrió decirnos que el cometa Halley eran los padres. Un genio. Y para... Qué genialidad. Para
colmo, nosotros como ya no le creíamos nada. Lo hacía ir una vez por semana al cometa Halley. Si comés toda la comida, vas a ver al cometa, vas a ver. Era la mejor excusa. No, ¿sabés lo que nos hizo el guacho? Nos decía, el cometa Halley es mentira. Y mi abuela, que nos llevaba a ver a Papá Noel, a Harrods, ¿se acuerdan de la galería? Sí. Bueno, no va y nos lleva a ver una exposición para chicos del cometa Halley en Harrods. Para nosotros era el emporio de la mentira. Ay, pobre. O sea, si es... No, es que la gran estafa. Nosotros sí fuimos al colegio diciéndole a todos los chicos que el cometa Halley eran los padres, quedamos como unos idiotas. No, terrible, terrible. La otra que hacía era que nunca te decía de qué laburaba. Le decía, pero papá, ¿de qué trabajas? Decía, vendo agujeros. ¿Cómo agujeros? Sí, viste, como los agujeros del queso, los agujeros... Vos querés entrar a una casa, el agujero de la puerta. Entonces, en todo... Porque además son guachas las maestras. Te preguntan, ¿de qué trabaja tu papá? Y yo decía, no puedo decir eso, pues seguro que es mentira. Bueno, esas cosas hacía mi viejo. Ese humor retorcido tenía. Así que le vamos a dedicar el programa de hoy. ¿Qué te pone de mal humor a vos, Yami? A mí me pone de mal humor... yo soy una persona que tiene muy buen humor desde la mañana temprano. Me pone muy mal humor la gente que tiene mal humor. O sea, cruzarme con gente. No porque me contagie. Es como... Oh, ya... Sí, a mí me hincha. Sí. Me infla que la gente tenga mal humor y te diga... Yo vengo... Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, no, la verdad no me hables. ¿Qué me hables? Tengo que decir hola, buen día, contagiate de mi energía. No vos. Yo me tengo que mandar la gente tuya. La gente de mal humor a mí hasta me irrita un poco. ¿Por qué? Porque yo voy de buena forma. Una cosa no quita la otra. No, entonces es como la que está de mal humor, he chocado con, por ejemplo, con mis hermanos. Llegué a un momento que a mi hermano le digo, si estás de un mal humor, avísame. Y Val se la agarró y de todo medio que vía por medio me decía, mira que estoy de mal humor, no me hables. Entonces era como, bueno, y al rato yo no puedo con mi genio. Bueno, y hacemos esto. No, no quiero. Bueno, ya ahí es donde empiezo yo con cara de traste, a bajar de mal humor. A mí igual después se me pasa. Pero bueno. ¿Sos de las que se les pasa rápido el mal humor? Sí. Me pongo música. Esperá que estoy tomando nota todo sí. Esto porque hay que entender. Si estoy mal humor, ¿por qué tienen mal humor? Si tengo mal humor un día, me pongo música muy al palo. Digo malas palabras muy rápido y chiquito en bajito. Ah, mira. Así, y después se me pasa. No, es una catarsis interna, ¿no? Dejé de ir al psicólogo. Yo creo que si no se enojan, me están llamando, creo que me tengo que ir. Uy, Sebastián, ya sabía. Cosa. El programa se llama Mujeres Alfa, vos sabías que no, le ibas también, a pasar pero, mal. Sí, no, pero pensé que en algún momento algo las íbamos a entender. Bueno, algo íbamos a tratar de lograr construir, o que ustedes sepan, sí, expedientes X. Expedientes X es esto. Los misterios ocultos de las mujeres. Parece. Claro. A mí me pasa que yo me levanto con mucha alegría, salvo que me pierden con una hielera de mente claro. En la espalda, que no, pero me levanto con mucha alegría y me da por bailar en camisón. Es medio patético, o sea, suena sexy, pero es triste, si lo ves, porque tengo los pelos parados, viste, cara medio de la gaña. Ahora, eso ha sido causa de muy mal humor de casi todos mis novios. Claro. ¿Para qué le ponen la música a todo lo que da a las 7 de la mañana? Boliche. O sea, escucha. No. Y yo bailando, pero como loca, sacudiendo a lo loco. Yo me creo una mezcla de Shakira con J-Lo, pero no. No, soy más bien, perdón, pero. Soy no. Malobato más cercano. Y a vos que sos muy tranquilo, ¿te pone algo mal humor? Mal humor, no sé lo que es el mal humor. No te creemos, Sebastián. No sé qué es el mal humor. Llamame a la mujer de Sebastián y a uno. No, porque ahí ya estaríamos hablando de un 90% del día, a veces, en algunos casos. Mira. No, digo buen humor, 90%. Bueno, está bien. No, pero sí, realmente creo que el despertarme bruscamente o el que te despierten así de pronto... Ya automáticamente es, olvídate, no me hables, se me pasa, pero dame una hora sin siquiera decirme buen día. Claro. ¿Desayunas en silencio? No desayuno, no me importa desayunar a esa altura. Claro. Yo ni duermo en silencio. Yo duermo y hablo, ¿entendés? No existe para mí estar en silencio. Hay cosas que me ponen mal humor. Otra de las cosas que me pone de muy mal humor es el lavarropas. El lavarropa come media. Sí. Cuando las voy a buscar no aparecen. No puede ser, te juro que esas cosas me alteran. Sí, hacer un trámite a mí me pone de mal humor. Tener que ir a reclamar, no sé si hacer un trámite. ¿Viste cuando decís,
Yo tuve varios problemas. Yo te lo pagué y me lo tenés que devolver. Dice esas cosas de ¿por qué me estás cobrando lo mismo que me seguís cobrando? Ya di de baja el servicio. Esas que ese tipo de. ¿Qué otra cosa? Acá la operadora dice que le marquen como se equivocan. Pero no le, no le pasa nunca, igual, no le pasa eso. Ella no se equivoca, dejen de molestarla. Claro, no, pero sí que saber que tenés que ir a reclamar un servicio. Me pone de mal humor los que te llaman a tu casa a venderte algo y ellos creen que vos estás a su servicio para atenderlos y se te enojan. Para un poco. Ojo, pará. Vamos a una cosa, yo te llamo a tu casa a las 11 de la noche a ver si te gusta. Te interrumpo la cena, no sé, tenés chiquito, tu marido te está llamando y yo te llamo y te... Contame, quiero saber cómo usas internet, ¿no? Pero quiero ver detalles. Perdóname, ahora y cuando usas internet, ¿ves? Te hago otra pregunta. Vos decime si no te da bronca a veces y hasta inclusive te genera mal humor cuando viene alguien con tan buen humor. Ah, te viene sí. A la mañana, te... El buen humor excesivo. Buen día. ¿Cómo anda? Como el orto. No. Como el orto. Te veo llegar así. Claro. Claro. Ahí chocaríamos los dos, vos me comprás que harías el claro, el excesivo buen humor te trae la comida quemada y te dicen, ay, bueno, pero no pasa nada. Sí, está quemado, ¿entendés? Sí pasa. En algún momento tenés que enojarte, no puedes estar en buen humor las 24 eso horas. Sí, sí. Del enojo, yo hablo de mal humor, el enojo lo puedo pasar tranquilamente. Al enojo lo pasamos tranquilamente, no hay ningún problema. La bipolaridad aquí está aceptada y ampliamente catalogada como parte de nuestra vida. Sí. Muy bien, vamos entonces. Los datos de contacto son en Instagram, en Facebook, en Twitter, Mujeres Alfa, ¿ok? Y si querés mandar un mensaje, contarnos qué te pone de mal humor o qué te pone de buen humor, lo podés hacer también por WhatsApp al 011-3812-0460. Exclam Jeans, los clásicos de siempre, pero con el mejor calce. Emilio Lamarca 576, teléfono 4637-9999. Mujeres Alfa Shows, despedidas de soltera, cumpleaños, cenas, show, casamientos y eventos empresariales. Contrataciones por WhatsApp al 011-3812-0460. ¿Querés contactarte con tu audiencia como una verdadera mujer alfa? En Red Diseño realizamos diseño y comunicación estratégica para llegar a quienes querés llegar. www.reddisegno.com.ar. No me bajes la luna, mejor lava los platos. Y estamos de nuevo con este día que es el día negro, el día del hashtag mal humor. Y para hablar de mal humor, nosotros estuvimos pensando, ¿no? ¿Quién podíamos invitar? Y se nos ocurrió, ¿qué mejor que alguien que vive del humor? Que todos los días está queriendo provocar humor, que el otro sacar una sonrisa. Es un bajón cuando estás de mal humor, porque a mí me pasa que yo tengo que hacer shows y no todos los días estás recopada, así, pum, para arriba, como para decir, dale, porque dale, es más difícil hacer reír que hacer llorar. Yo te pego y llorás. Claro. Sí, creo que ni siquiera hace falta que nos peguen ustedes para hacernos llorar. No, pero... sí la... Es una forma de decir. Pero por favor. Pero duele, si duele, duele, duele como si nos hubiesen pegado. Duele como si nos hubiesen pegado. No, 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 pero fuera de joda, realmente. Perdón. Sí, sí. Pero sí. Cuando vos tenés que hacer reír a la gente, te dedicás al humor, es indefectible que algún día te levantaste con el pie izquierdo. Claro. ¿Cómo haces? Claramente. Yo creo que imposible, no lo podría lograr. Pero nosotros tenemos acá a un genio en línea, un genio del humor que siempre, siempre hace reír. ¿Quién es, Seba? Contanos. Él es un reconocido actor y humorista. Incursionó en el monólogo humorístico a mediados de los 80. Trabajó en cine, televisión y en teatro. Participó en Esperando la Carroza y una decena más de películas. En televisión fue parte del elenco del Mundo de Antonio Gasalla, El Palacio de la Risa y Un Hermano es un Hermano. Además de Gasalla, él estuvo trabajando con Francella, Nito Artaza y Miguel Ángel Cheruti. En el 99 tuvo su propio programa humorístico, La Cueva del Chancho, por ATC. En el 2006 participó en Bailando por un Sueño y actualmente conduce el ciclo de humor Fuera de Cuadro para el Museo del Humor y un programa de arte en vivo con maestros de la pintura por canal,
por Canal A. Ahí está, salió. Ahora sí. Recalculando. Juana Costa. Pero qué clara tienen mi currículum. Ni yo me acuerdo de todas las cosas. Me estaba quedando sin saliva, Juan. Ya qué se me bueno. Estaba haciendo largo. Eso demuestra la edad que tengo también. No, nunca, nunca esa carta, Juan. Vos no cumplís años, los gastás, Juan. Ahí está, ahí está. Yo cumplo año el 15 de enero. Mira. Capricornio. Capricornio, o sea, laburador. Los capricornianos son laboradores. Somos trabajadores, sí. Así dicen, no sé. No, la verdad no sé mucho de signo, pero si alguien sabe que me lo diga. Ahora mirá. La llamamos a Jime de la Torre que estuvo acá en el programa para pero que nos diga Jime, todo. Jime es una genia, una sabe genia. Mucho. Sí, sí. Juan, estuvimos juntos en Acercarte nosotros. No sé si te acordás de mí. Estuvimos en Acercarte. ¿Vos cantabas? No, es que... Ay, pero, Juan, estoy ofendidísima. Yo era la del vestido raro que hacía stand-up. Pero qué grosa. Estuvimos cantando juntos Palito Ortega. Sí, señor. Sí. Y nosotros justo cantamos... Tú tienes una carita deliciosa. Pero tu pelo es un desastre universal. Muy bien, ahora me acuerdo. Eso fue, claro, embalcarse. Embalcarse, exactamente. Ahí estuvimos. Y ahora estás en la radio, muy bien. Y ahora estoy en la radio con esto que es Mujeres Alfa. Y todos los días tenemos todos los programas, tenemos un hashtag. Y el de hoy es Mal Humor. Y yo me acuerdo que estuvimos juntos porque en Acercarte eran 4 días que estábamos todos teniendo charlas todo el tiempo. Nunca te vi de mal humor. Y mirá que he visto gente de mal humor. Nunca. Porque tengo... Mirá, hay algo que si te vos te dan un contexto, que es un lindo hotel, con linda gente, encima por ahí tenés la posibilidad de que te paguen, no estás con tu mujer que te hincha las bolas, y si no estás de buen humor, no estás vivo. Juan, ¿cómo te banco, Juan? Pero realmente lo que pasa es que tengo una tendencia al buen humor. Se nota. ¿Se escuchan alguna voz de fondo? Porque estoy acá en Endemol, viste, en un estudio donde están grabando un programa y bueno, pasa gente, pero eso no nos impide hablar, ¿eh? No nos impide. Y viste que tienen fama los humoristas, tenemos fama, algunos tienen, nosotros no, sí. De malhumorados, que sí, hacen humor y después, ¿es verdad eso? ¿Vos qué pensás? Es verdad, mucho cara de orto los humoristas. Pará, quiere decir que yo soy humorista, entonces. Y bueno, es que en el fondo es eso. Una vez le pregunté a Franchella y me dijo, lo que pasa es que yo pongo toda la energía cuando actúo, entonces pues me quedo vacío. O sea, tachame la doble. Claro, no la mujer de Franchella la pasa como el culo entonces. Antonio Gasalla siempre estaba serio. Sí. O sea, todo lo que yo conozco como... Bueno, Calabró también era como serio. Al único gracioso que sí es gracioso así muy fuera es Corona. Jorge Corona es gracioso, pero en general son de mal humor, es rarísimo eso. Yo tengo buen humor en general, ¿eh? No sé. Se nota además que te gusta la interacción con el público. Sí, ¿verdad? Pero la interacción donde me puedo relacionar con el público, no, o sea, para usarlo para agredir o para ese tipo de cosas, ¿viste? Este es algo que a mí en lo personal me gusta mucho relacionarme con la gente, esa es la verdad. Y contame, ¿por qué haces humor? Porque sos excelente actor, podrías haber hecho otra cosa. Porque, bueno, sí, en realidad porque me resulta más fácil que hacer otras cosas. O sea, yo sé que la gente se ríe de mí con solo mirarme, entonces eso digo, bueno, es ahí mucho más fácil. Un ratito, un poquito de tiempo, ya lo ganaste. Claro, ¿no? Viste, hay gente que tiene que hacer un esfuerzo para ser cómico o gracioso. Yo sé que la gente se ríe de mí, lo cual eso es una ventaja. No tenés que trabajar demasiado. Además, aprendí, cuando vos pasás el ridículo, ya atendés en vos una cosa que es pasarla bien. Entonces, a mí no me preocupa si me dicen pelado, narigón, flaco, alto, gordo, viejo. No... Entonces, ya cuando pasás esa barrera, empezás a tener... humor de vos mismo. No hay nada más interesante que tener humor de uno mismo. Totalmente. ¿Y vos pensás que un tipo con buen humor, así con buena onda, levanta más minas? Eso es una gran pregunta. La verdad que eso sucede cuando vos no sos lindo, como en mi caso, y realmente tenés que mostrar un lado positivo
para que ella sienta que puedo ser interesante. Pero decime, creo si ya sí. Le hiciste reír, ahí también, ahí creo ya sabes. Que sí. Sí. No, creo que sí, creo que es la única manera que alguien que no tiene capacidades, digamos, de o el negro de WhatsApp, o Federico Val con todo ese mambo que tiene de soy lindo, viste, y galán, musculoso y con tatuaje, y hace un chiste. Si no remá demasiado, ¿no? Empezás a sacar brazos remando. El tema es para las que se morfan, y esto para ustedes, chicas, las que se morfan, uy, este es gracioso, y claro, te hace un chiste para conquistarte, pero después es un cara de orto en tu casa, cagaste. Eso, o le tirás, te despertás a la mañana, estamos diciendo que es un momento donde hay gente que vive muy buen humor y gente de muy mal humor, y le decís, sí, tirame un chiste, pará, no abrí un ojo todavía, dame un café por lo menos. Claro. Bueno, eso también depende, ¿viste? Hay gente que te pide, a mí me piden, yo no soy un tipo que cuenta muchos chistes, pero me piden chistes todo el tiempo, dale, che, contate un chiste. Y yo siempre tengo uno o dos chistes así. Dale, contate un chiste, Juan, entonces, no, mentira. Escúchame, este está buenísimo. Escuchá, estaba el nene le pregunta a la madre, mamá, ¿por qué me llamo Pochoclo? Bueno, porque cuando vos naciste estábamos en el cine y te cayó un pochoclito en la frente. Ah, mamá, ¿y yo por qué me llamo Capullito de Nieve? Porque estábamos en la nieve cuando vos naciste y te cayeron unos capullitos en la frente. Y el otro dice, callate, ladrillito. ¡Chiste negro! ¡Qué lindo que sos, Juan! Realmente. Juan, ahora contame, sí, un poco, vos has pasado por películas realmente que creo que en el cine argentino, como fue Esperando la Carroza, sí, han marcado de alguna, sí, manera una generación también. Sí. Vos que fuiste parte, ¿cómo lo viviste desde adentro? Sí, maravilloso, porque yo estaba estudiando en lo de Lito Cruz y de pronto viene Alejandro Doria a hacer una especie de casting con los actores que éramos estudiantes, ¿no? Sí. Y me eligió. Y yo, que estaba, bueno, había hecho algo con Antonio Basaya ya en teatro, sí, me voy a estar entre esos grandes, que yo los veía medio desde mi casa. Casi inalcanzables, ¿no? Imagínate, mi primer bolo, trabajar en esa película que después es como una especie de monumento del humor argentino. Enfrente mío, Brandoni, Tenuta, un elenco de la hostia, está Alejandro clarísimo. Doria de un lado, la cámara de frente, ¿entendés? ¿Y ustedes se daban cuenta o tomaban dimensión de la película y lo que podía haber llegado a generar, no? Claro, no, bueno, para mí fue una, la verdad fue un antes y un después. Mirá vos, eso quiere decir que eso en tu carrera también te ha marcado en cuanto a ya de ahí le metiste de lleno a lo que fue el profesionalismo, claro, todo eso, o ya lo venías proyectando desde antes. No, yo estudiaba teatro, yo era un atorrante que andaba por la vida buscando. Un vagoneta. Yo venía del cafeense, venía de la calle, de hacer música. Y escuchame una cosa, ahora que estamos acá todos curioseando, acá, viste, de la curiosidad, dice que mató al gato, todavía vengo zafando, pero ¿qué estás haciendo en el Endemol? ¿Ahora? Sí, ahora. En estos momentos está saliendo toda la cantidad de gente que vino a hacer una especie de prueba, ensayo para, se va a hacer Polémica en el Bar, donde lo conduce Mariano Yudica y donde hay mucha gente que va a actuar. Y entre ellas me llamaron a mí y vine. Muy bien. ¿Qué lindo? Actuando? ¿Tenemos la primicia? ¿Tenemos la primicia? Es una primicia. Lo que pasa es que hace 20 años atrás me hubiese pasado algo. Ahora no siento nada. ¡Oh, qué feo! Eso no digas, Juan. No, mentime. No, pero es así, es así. La vida, gracias a Dios, te va sacando expectativas. Porque si no, después te vas tomando como posibilidad de, uy, qué bueno. Y después no pasa nada. Entonces, bueno, vengo claro, acá, estoy. Y la paso bien. Y contame qué cosas vos que tenés tan buen humor, pero qué cosas te tocan ahí ese punto débil y te ponen de mal humor. Los boludos que andan en bicicleta que te tocan, cuidado, chopazo, pipí, hijo. Eso me pone de mal humor. Por ejemplo, esa es una manera de sentir que tengo mal humor. Pero
trato de esquivarlo, ¿viste? Porque si no, te peleas con todo. Sí. Tengo mal humor cuando manejo, pero encerrado adentro del auto, cosa que nadie me escuche. Viajás con tu mal humor, básicamente. Entonces puteo a todo el mundo, pero nadie me escucha. Claro. Pero está bien. ¿Y vos te levantás de buen humor? ¿Sos de los que se levantan así? Mira, ya el hecho de levantarme me pone bien. Digo, uy, estoy vivo un día más. Claro. Así ahora, que ya eso, bueno, me da cierta eso felicidad. ¿Eso cambia con el tiempo? Digo, a ver, hay una edad, los 20 y pico, 30 y pico. Para que saludo gente, sí, acá, salude, porque salude. Se están yendo. Dale un saludo a parte de nuestra también. No, no. Pásame saludo. Los saludos. No, está Yudica, estuvo Florencia de la B, está Brancatelli. A mandarle saludos nuestros entonces. Sí, a todos. Lo que pasa es que, bueno, están ahí, yo estoy en el medio de esto hablando y dice, ¿qué le pasa a este loco hablando por teléfono? Claro, hablando del mal humor encima. Sí. Bueno, Juan, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por esta nota hermosa. Gracias. Bueno, a ver cuándo que... salimos a cantar ahí con... Uh-huh. Le decimos a Palito Ortega, dale. Que vamos de gira. Pico, dale, cuando quieras. Hacemos estoy saludando eso a la gente mientras se van todos porque estoy cerrando como el estudio. Te vamos a dejar apagando la luz y seguís hablando con ahí nosotros. Está. Bueno, que tengan una buena jornada y que tengan muy buen humor, ¿eh? Gracias. Dale, Juan, muchísimas gracias. Adiós. Bueno, fue el genio Juan Acosta, que te hace matar de risa todo el tiempo. Y ahora vamos a pasar un tema justamente de esto del mal humor. ¿Viste cuando te viene a levantar un tipo con la forma equivocada y te pone mal? Bueno, de eso habla este tema, que es Necesito Mimitos, de Viudas e Hijas de Rock and Roll. Si lo mejor está por venir, decile que se tome un taxi. Yo pago. Ya no me importa que tengas toda la torta. Yo necesito alguien que me haga mimitos. No te das cuenta que yo ya estoy de vuelta. Y vos tan elegante, no te hagas el importante. Te la das de buen mozo y se cela un buen mozo. La dicha es tu hobby, anda siempre en un buen móvil. Tu mente está vacía, me tenés muy aburrida. Y vas al estudio suyo, cerrarte sus anteojos. Estás siempre cerrado con los libros en la mano. Sos muy inteligente, pero ya no es suficiente. En vez de tragar tanto, conoce más el asfalto. No me importa que tengas toda la torta. Yo necesito alguien que me haga mimitos. No te das cuenta que yo ya estoy de vuelta. Solo tenemos una oportunidad para causar buena impresión. Por eso, en Frente a mi Placar, te ayudamos a potenciar tu imagen personal. Definimos tu estilo, realizamos el Style Leads y también producciones fotográficas para tu marca. info@frenteamiplacar.com.ar. Acá estamos de nuevo.
estamos saliendo con nuestro primer... Nosotros armamos un móvil en esta radio y tuvimos un pequeño inconveniente. Pero la vida está llena de inconvenientes. Pero nosotros seguimos igual porque somos así. Y tenemos aquí a Abel. Abel, ¿estás en el móvil? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Abel, buenas tardes. Recién lo tuvimos a Juan Acosta, que nos hablaba desde Endemol. ¿Desde dónde nos estás hablando vos? Yo ahora en este momento estoy en la zona de Barracas, grabando para el programa, como conté bien el otro día cuando me invitaron ahí al piso con esto que iba a ser el móvil, que hoy se pinchó el móvil. ¿Podría pinchó, decirse que es el móvil inmóvil? El móvil de un día. Voy a ir al estudio a contar una anécdota de un móvil que tuvimos que sacarle una rueda para ponérsela a otro móvil y me dijeron, mueve el móvil, y le dije, el móvil no se mueve. El móvil no se mueve. No, el tema, como comenté el otro día, yo, además de estar con ustedes, trabajo para Fox. Y como mañana con el tema del paro estamos medio complicados, hay notas que se tienen que estar adelantando hoy porque la parte técnica mañana se adhiera al paro. Bueno, con todas las complicaciones que un paro conlleva, ¿no es cierto? Entonces, y ya que estamos, ¿esto te pone de mal humor? Sí, me fastidia totalmente, porque a esta hora tendría que estar con ustedes, tendría que estar saliendo al aire, que es lo que a mí me gusta, tendría que estar haciendo un móvil con la gente, y ya, independiente de todo eso, el paro, la medida de paro, es algo que me pone de mal humor. Me pone de mal humor porque te complica el transporte, te complica el comercio, te genera un montón de complicaciones. Los que están a favor del paro están de mal humor por los que se quejan del paro, y los que se quejan del paro están de mal humor porque hay paro, y así estamos. Pero entiéndase como regla básica de sociedad que no vamos a encontrar nunca que el 100% de la gente piense igual, entonces... Exacto. ¿Y nada, qué otras cosas te ponen de mal humor? Me pone de mal humor que no se respeten acuerdos, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, volvemos a esto. Yo hoy tenía un acuerdo con ustedes, salir un móvil. Eso me pone de mal humor. Los acuerdos que genero con mis hijos, que son adolescentes, 13, 15 años, no me los respetan, me pone totalmente de mal humor. Y bueno, creo que es una respuesta que es repetitiva, la mentira. Que me mientan es una cosa... Me fastidia, me pone mal humor, me altera. Igual lo que pasa con tus hijos, que por un lado te hace gracia y por otro lado lo querés matar. Es que la gracia pasa internamente, porque por suerte ellos no escuchan el programa, están en el colegio ahora, pero yo era mil veces peor que ellos. Claro. Entonces, por internamente... Abel, pará. Mirá que queda grabado y lo pueden ver el programa. En YouTube. Ojo, bueno, Abel, Bueno, digamos que le voy a tratar de evitar por todos los medios que lo escuchen. Haz lo que no yo digo, más no lo que yo hago. Claro, escúchame, como es la declaración de parte de relevo de pruebas. No se puede que diga más nada. Pero nada, esas cosas, como es, las tolero con ellos y bueno, trato, forman parte de la educación. Hay cosas que a veces me es inevitable y se las festejo, se las tengo que festejar, sobre todo el más chiquitito, que es ingenioso, pero es un festejo acotado, decirle es gracioso, pero no lo vuelvas a hacer, si no estaría fomentando que dentro de 15 días me llamen que prendieron fuego un salón, está claro, ¿no? Bueno, pero pudo haber sido accidental. Vamos a tratar de evitarlo, eso. Ok. Es así, viste que los chicos no tienen límites. Si les festejas algo chiquito, en la segunda te lo hacen grande. No tienen límite, no tienen filtro, y yo creo que como sociedad, volviendo a la generalidad de hablar de todos, tendríamos que aprender muchísimas cosas de los chicos, muchísimas cosas. Abel, tenemos acá una llamada de Teresita. Teresita, pásamela, por favor. Teresita, estás al aire. Hola, chicos, ¿me escuchan? Hola, Teresita. ¿Cómo andan? Quería llamarlos para primero para saber cómo están. ¿Están bien? ¿Estás bien, Abel? Pregunta Tere. Sí, perfecto, impecable. Se preocupó, ¿viste? No, porque como que no los vi en una semana, entonces como que no sabía si les había pasado algo. No sabía, quise llamar. Estamos bien, Tere, estamos bien. Estamos hablando del mal humor hoy. Vos no parecés de muy mal humor. En realidad, en mi época de joven tenía mal humor, pero lo resolví con una especie de terapia y... No, pero ahora estoy re bien.
Mirá qué bueno, Tere. ¿Qué terapia? ¿Qué estás haciendo hoy que viniste de tan buen humor? No, pero ¿qué terapia haces para el mal humor? Es que en realidad yo todos los días cuando me levanto, yo me levanto así como un poco como con la... Estoy un poco estreñida a veces. Y como con la cara, ¿viste? Como que sí, de verdad a veces parece que tengo mal humor. Pero... No es mal humor. No es mal humor, es estreñimiento. Es publicidad de yogur. Claro. Pero, ¿qué pasó? Me recomendaron tomar un tecito de tilo todas las mañanas. Y nada, como que tomo el tecito de tilo, el Gordi, que es mi novio, que es mi novio no. En realidad nos decimos novios para mantener... La llama. Sí, él se va de casa y días que se va, como para que frecuentemos esto de que seamos novios otra vez. Lo propuso, ¿viste? Mentira, mentira. Algo hermoso, raro, ¿eh? ¿Vos decís? Hermoso, no, escúchame, en esto me dijo, seamos novios otra vez, yo me voy un par de días, los fines sale con los chicos, que son los amigos de él. En realidad, entonces volvemos a ser novios así como por un tiempo. Igual los nenes los tengo yo. Está muy bien, claro, por supuesto. Por lo general siempre los nenes suelen querer quedarse con la madre. A ver, con el padre también, pero por lo general... Pero escúchame una cosa, acá hay que dividir. ¿Cómo? Hay que dividir las tareas. ¿Cómo que vos te quedas con los chicos? ¿Qué hace? ¿Y tu marido sale encima? Escúchame. ¿Pero tu marido qué? ¿Tu marido también hace móviles? ¿No? ¿No? Ah. No, hace radio. ¿Hace radio? ¿Tampoco? No tengo idea, no se me ocurre. Me preguntar un toque porque ahora como que tiene otro celular. Ah, ok. Capaz que okay. Es el móvil y no... Me manda un beso al gordo porque capaz que me está escuchando. Ah, mándale saludito. Le mando... ¿Tenés, Tere, alguna pregunta para hacerle a Abel? Abel, ¿qué onda el móvil? ¿Cómo qué onda? Claro, no sé, te jodes si haces el móvil porque como que no te vi todavía. No, sabes que la escucho muy bajita, si me qué. Dice si ¿qué onda con el móvil? Dice Tere. Bueno, tuvimos un... Se ve que no estaba escuchando el programa reciente. Tere, mal. No le vamos a repetir todo. Tuvimos unos pequeños... Es que estoy con el celu, yo la escucho por el celu. Cuando estoy llamando no puedo escuchar la radio. Tuvimos un problemita, pero la semana que viene lo vamos a tener al móvil. Ah, y va a estar participando. Así que estate atenta porque encima el móvil va a ir con premios por ahí. Va a ir con premios. ¿Podrías pasar tu WhatsApp para poder ganar algún premio? O sea, que yo esté cerquita y que diga, ¡uy, me encontraron! Claro, estate atentas a las redes porque el móvil, vamos a decir, por dónde anda y si vos te acercas podés participar. ¿Por dónde? No me digas que por Twitter. Va a ser por Twitter. Por Twitter. Por todos lados. Vos sabés que Mujeres Alfa, ¿ok? Sí. Y si no, anotate, Tere, que ya te lo dijimos los otros días. Pero bueno, te damos tiempo que busques papel y lápiz. El WhatsApp nuestro es el 11-3812-0460. No, sabes que no anoté, disculpa. Bueno, ¿querés que te lo repita, Tere? ¿Tenés para anotar? Dale, anotás. O anotás en el celular. Dale, sí, dale. O 11-3812-0460. Bueno. Muchas gracias, Abel, por estar igual, porque es un móvil con aguante. No se pudo hacer y el tipo igual sale con su móvil y en no la semana... No se puede hacer de la manera que lo habíamos planeado. Lo cual no quiere decir... Pero el que móvil no, está. No está acá. El móvil está, Abel. Mentiroso. Abel, yo sé que vos me bancás, aunque hoy sabemos y entendemos también que estás trabajando, pero la próxima de última, si no venite acá o avísame, te voy a hacer yo el aguante y sacamos el programa desde allá. Nos vamos a hacer el móvil desde el estudio. Todos. No hay ningún problema, Cuando ustedes se quieran movilizar hasta acá, hacemos un día el programa desde la calle. ¡Qué divino! ¡Me encantó! Genial, no hay ningún problema. Saben que cuentan conmigo para la idea de lo más coherente a lo más absurdo, los banco a morir. Me encanta el programa. Estoy con ustedes a pleno. ¡Te queremos, Abel! Te mando un beso enorme, te dejamos laburar y la semana que viene, tranquilo, que salimos con el móvil a full. Después te vas a tener que sacar a las chicas de arriba. Están ahí persiguiendo. Sí, me las saco de arriba, las pongo abajo, no hay ningún problema. La posición es lo de menos. Les mando un beso muy grande. Gracias por el llamado y que sigan con los éxitos. Ahí. Muchas gracias. Que sigan bien. Chicos, me dejaron en línea a mí. No sé si tenía que cortar. En realidad, hola. Vos quedate escuchando el programa, Tere, tranquilísima. Ahora, enseguida, vamos a ir a una tandita y seguí escuchando el programa, Tere. Bueno, ahí me pongo los auriculares, entonces.
localizado en el centro de la ciudad, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos de la avenida Corrientes, el Teatro Colón y Puerto Madero, con un fácil acceso a la estación fluvial y los aeropuertos porteños, el Hotel Eurobuilding Buenos Aires te ofrece la comodidad de sus 57 amplias y modernas habitaciones y suites para hacer de su visita una experiencia inolvidable. Restaurante y bar, Wi-Fi, salones de reunión, gimnasio, sauna, jacuzzi, solarium y una espléndida terraza con magníficas vistas de la famosa Avenida 9 de Julio. Conocelo en www.hoteleuro.com, donde podés hacer tus reservas con la mejor tarifa para disfrutar Buenos Aires. Venite a Buenos Aires. Vení a Eurobuilding Hotel Buenos Aires. Hashtag de la semana. Y estamos aquí con los mejores hashtags de esta semana. A la gente le encantó hablar de su mal humor. Y tenemos, Sebas, ¿qué nos mandaron? Mirá, nos han mandado unos cuantos. ¿Puedo hacer un paréntesis antes? Algo, porque si no me voy a quedar con mal humor. No. Me pone de mal humor, yo te escucho, pero y no saber. Así que todas aquellas personas, amigos, que tienen mi número, quiero un mensaje de texto antes que finalice el programa. ¿Estás tomando lista? Quiero tomar lista. Quiero el presente de cada uno de ellos para saber si realmente después te vienen a chamullar o no. Yo te escuché. Ningún asado para los que no están escuchando el programa. Totalmente. Así después nos llamen para ir a tomar una cerveza. Lista después, exactamente. No llamen con la cerveza. O si vamos a tomar la cerveza, que la paguen ellos. Claro. ¿Está claro? Hagamos eso. Los amigos de Seba. Que llamen. Que no están escuchando el programa. O con lo cual no van a estar mandando un mensaje al celular, que ya saben. Pagan el asado, chicos. Así me gusta. Invitan a todos, a Abel que está en el móvil, a todos. Por supuesto, somos a 7. Juli, a Nico, todos al asado. Somos 7, mínimo. Y así a Dani, bueno. Porque pobre, siempre la dejamos a Daniela de aquí, la gerente. Sí, no, bueno, pero Dani, Teresita también, sí, va a venir, sí, todos, seguro. Todos. Muy bien, así me gusta, que se funda. Pero bueno, vamos a esperar. Mientras esperamos, me gustaría, bueno, retomemos y vamos a empezar a leer alguno de los Twitter. A ver. En la UFI me regalan un chocolate y lo guardo en la heladera porque está medio derretido. Al otro día lo busco y ya no está. No, es lo peor que me puede pasar. Lo peor. Aquí Nato dice, mal humor, cuando se cae el chupete y la madre lo chupa como si fuera a limpiarlo. ¡No! ¡No! Le estás tirando más gérmenes. Y bueno, pasa. Acá Lucy in the Sky. Dice, ir a la guardia y esperar más de una hora para que me atiendan en 2 minutos. Tal cual. Suele ocurrir. Sí. Vos vas y te dicen, no tenés nada. Bueno, me duele, doctor. Caminar bajo la lluvia sin paraguas y pisar baldosas rotas. Grrr. Pero no solamente eso. A veces no llueve y pisas una baldosa rota y está mojada, pero escúchame. ¿Qué pasa con eso? Las riegan a las baldosas flojas. Por más que estés lleno de sol, seguro pasó el portero, la vas a pisar y la vas a pisar vos y te vas a manchar vos. Y siempre es cuando tenés un pantalón blanco o las medias. ¿Vos tenés las medias transparentes? Me muero. Se te pega la mugre, entonces pues, quedás como con vitiligo. Bueno, acá Celia González me pone de muy mal humor cuando llueve la gente que va con paraguas por abajo de los pocos techitos dejando que yo, que no miré el pronóstico, me empape y me meta el paraguas en el ojo. Ah, bien, en el ojo. Tal cual. Ir al cajero y que no tenga ninguno dinero. Ay, sí, qué bajón. Es ir a las 3 de la tarde. Viste que vos pones la tarjeta en el cajero, te querés ver si te depositaron o no. Es como si te ganara la lotería, como si no fuera tuya la plata. Así te emocionás. Olvídate, por acá tenemos otro que dice, cuando subo al bondi y está repleto de gente. Creo que sí, esa es. Es un problema que tenemos y que no vamos a poder solucionar en largos años. Me pasó en el subte, porque subte línea A, bueno, cualquier subte, imagino, en hora pico es como viajar como una sardina, que estuviera una mujer hablando por teléfono y dijera, ay, estoy acá llena de gente de mierda. Señora, seremos gente de mierda, pero no somos sordos, por favor, le pido. Acá también hay algunos que vinieron por Facebook, ¿eh? Silvia, por ejemplo, un tanto redundante, pero me pone de mal humor que me contesten de mal humor. Ay, es como
como Yami. Que Yami, le pone de mal humor, que claro, que le conteste de mal humor. Está muy bien, a mí también. Sí, sí. Me genera mucho mal humor cuando las señoras mayores vienen al fondo del bondi por donde estoy sentado y me clavan su mirada hipnótica. No, señora, no tiene poder ético ni moral, agárrese fuerte en la curva. Muy bueno. Pero Bruno, sos un sorete. Bruno, sos muy mala gente. No, si te vas al final a sentarte, dale, tenés que venir. Pero aparte Bruno toma colectiveros con pilotos. Alto piloto, agarrate en la curva. Agarrate en la curva. Acá hay uno de Natalia. Mirá, Natalia dice: me pone muy mal humor que el colectivero. Es un tema de colectivero. Que el colectivero y los supervisores sigan metiendo gente en el colectivo cuando no hay más lugar. Y el chofer te hace correr atrás cuando hay lugar y encima seguro viene uno atrás vacío. ¿Te quedó claro? ¡Atrás! Que ¡al fondo! ¡Qué lugar! Señor colectivero, usted porque está adentro solito con el... ¿Qué? Claro, en el asiento. ¿Qué quiere que me siente arriba? No se puede. Claro, a cococho. Vamos a cococho. Claro, igual vos fíjate que la gente le pone todo en el colectivo, de los sí. medios de transporte, le ponen de mal humor, no hay colectivo y también está de mal humor. Aquí dice, Sandra, levantarme sí. temprano. Y a mí también me pone de mal humor. Y puso, que me pongan como respuesta... Ok, yo te digo, si yo te contesto, ok, está todo te bien. Estoy mandando a cagar. Sí, yo también. Sí. Es que son cosas que decís, ok, ¿cómo da? Ok. Claro, listo. Moriste para mí. Perdón, ¿no cabe la posibilidad de decir ok? O bueno, si no caemos ahora en el dedito. No, manito, el pulgar. La manita con el pulgar no es lo yo mismo. Yo el pulgar lo tomo como un dedo medio, así te lo digo. Un dedo medio. Qué bien. Yo si es mío no va acompañado de una carita linda, es como, bueno... Claro. Pero que a veces te dicen algunas cuestiones que simplemente da para decir, bueno, ¿qué le pongo? ¿Recibido? Claro. Aclarado, perfecto. Yo le pongo. Cambio le fuera. Mira, ok, son dos letras. Sí. Sole de buen humor te dice, dale, buenísimo, genial. Sole de mal humor te pone, ok, dedito para arriba. Ay, no, yo sé si pongo las dos cosas, es como que me dediqué un poquito más. Algo más ahí, ¿no? Es más difícil de lo que uno pensaba, ¿eh? ¿Viste? Entenderlas. Es muy difícil. Ay, no. Además cambia, porque... ¿Viste qué pasa? La semana que viene me pones ok y está, no, está todo bien, yo estaba bárbara, ¿qué te cayó mal? Pero yo no estoy de mal humor. Claro, esta semana va ese diccionario, la semana que viene te informo, Sebastián, si okay. cambia. Okay. ¿Cómo ok? ¿Cómo no, no, disculpame. ¿Qué me estás queriendo? ¿Qué me quiso decir, Nicolás? ¿Qué me quiso decir, Sebastián, cuando me dijo ok al aire? Muy bien, tenemos que elegir... ¿Qué premios tenemos? Tenemos el Shin de Clam. Sí, agarrate la curva de Juli. Acá, Juli. Juli. ¿Puedo leerlo de nuevo? Sí, sí, sí. Me sí, genera sí. mucho mal humor cuando las señoras mayores vienen al fondo del bondi donde estoy sentado y me clavan su mirada hipnótica. No. Tiene poder ético ni moral. Agárrese fuerte en la curva. ¿Vos una decís genialidad, que a sí, ese Bruno. Mal tipo, Bruno, a ese sorete, le vamos a dar un regalo? Sí, se lo ganó. Bueno, lo ganó. Bruno, tenemos... No le vamos a dar un Shin de Sclam. Le damos el libro. Vamos a darle. Bruno, te ganaste el libro Mujeres Alfa y Hombre 2.0 porque sos mala persona y nos encanta. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos un hermoso Shin de Sclam, además rojo. Rojo. Así, contra la envidia. Claro, si no te pone de buen humor, un Shin rojo no te pone de buen humor nada. Allá, Nico, Juli, ¿cuál? ¿Qué dicen? A ver, tenemos. El del chocolate. El del chupete, que había que limpiarlo. Sí, el del chupete. El de las baldosas, del paraguas, ¿no? También hay otro. ¿Dónde está el de la baldosa? Acá, que dice, que caminar bajo la lluvia sin paraguas y pisar baldosas rotas. Muy ¿Ese, bien, ¿ese era? Lucy. Lucy se ganó el Shin de Sclam. Muy bien. No, el como decía acá, quien nos sigue, Alfredo Casero, en el programa después, que tenía una publicidad que me encantaba, que decía una marca de bebida, no mancha, decora. El Shin de Sclam no se mancha, chicos, se decora. Así que aunque pises baldosas rotas, no se te va a manchar. Y nos queda un collar de chiqui chiquita. ¿Cuál? Ustedes.
¿Cuál habíamos dicho? El de levantarse temprano, decía Juli. No, el de levantarse temprano lo dijo Juli. Juli le pone mal humor. Eso para mí es Silvia. Hay doble paraguas. El de Cele González. Cele González, ¿sabés qué se va a ganar Cele González? Tenemos una sesión de depilación definitiva. De axilas, no, la depilación definitiva no duele. Claro, no, te agarran los cables así. No, es el duele. Es el enchufe, agarra así, tipo picana. Tipo picana. Está preguntando acá, Juli, cómo funciona. Claro, es como una luz que te pasa. No, te juro. Patea nada más. A mí me hicieron entera, Juli. Yo estoy toda depilada. Si me veías hace unos años, era un mono. Te juro, un mono con granos encarnados encima, porque viste que le pones sonda, ella también, porque somos los que somos blanquitas, con el pelo oscuro. Es una cosa terrible, vos tenés un pelo de medio milímetro y ya está, viste, se te ve una legua el pelo. Entonces le pones mucha, mucha emoción y te pasás de mambo. Entonces después te queda la marca. Y a Cele le vamos a regalar la depilación. La depilación de definitiva, sí. Una sesión de depilación de axilas. Y tenemos un tema, bueno, el collar. ¿Cuál? Yo, levantarme temprano para vamos mí. Vamos a levantarme temprano. Sí. Sandra. Sí. Sandra Gregorini. Muy bien, después se va a comunicar Nico de la producción para decirles por dónde retiran los regalos. Bueno, ¿puedo hacer una breve pausa antes que nos vayamos? Ya se nos está acabando el tiempo. No, tenemos un poquito todavía. Bueno. ¿Alguno de tus amigos? Ya tenemos un par. Ya tenemos un par que realmente han zafado y van a ser invitados al asado para que disfruten lo que van a pagar los demás. Muy bien. Me parece que no solo eso, sino que Hernán, un hola, genio. Hernán, total. El miedo que te dio, que te hicieron. El miedo es más, que semana te... que viene, si no tiene problema, lo sacamos al aire, Hernán. Sí, es más, ahora fanático te la radio. Digo, es Hernán, un hombre que vos Hernán, le ponés. Llama a la radio. No. 4300-9470. Si no está trabajando y tiene la posibilidad, aunque sea para cerrar el programa. Para decirnos hola y chau, si querés, ya está. Sí, no te vamos a torturar para nada. Mientras tanto, mientras le damos tiempo a Hernán para que llame, vamos a ir a una pequeñísima tanda. O ya lo hicimos. Ah, pero podemos ir al hashtag de la semana que viene. Sí. El hashtag de la semana que viene, prepárense, agárrense, que es el peor cumpleaños. Sí. ¿Por qué? Les cuento. ¡Que los cumplas feliz! La semana que viene es el cumpleaños de aquí, de la diosa Yami Ursino, y lo vamos a festejar al aire porque nosotros somos así. ¿Te puedo saludar hoy por si me olvido? ¡No! ¡Es el miércoles! ¡Pero por ahí me olvido! ¡Trae mala suerte, Sebastián! ¡No hagas pavadas! ¡Te lo pido, por favor! Bueno. Estamos acá educándote y no hay forma. Lo importante es poder poner en el hashtag ¿qué te molesta de cumpleaños? A mí, yo no sé qué cara poner cuando canta el primer cumpleaños y como... Y saludo, claro, como hacer como que soplo, no soplo, espero la mitad de la canción. Esas cosas me ponen un poco. ¿Puedo pedir los deseos antes de que me los digan o los puedo usar directamente? Claro, no, es como esa parte te pasa como el momento del peor cumpleaños. Para mí es el festejo. A mí me estresa cuando dicen tres deseos. Bueno, para que los piense, no me. Tres deseos rápido, que se la grilla. Bueno, pará, es el cumpleaños. Es que comemos cera. Dame tiempo. O la otra es, ¿no? Por ejemplo, mi mamá en mi cumpleaños de 15 se olvidó de traer todo lo que era, porque lo hacíamos en mi casa, que teníamos casa grande, se olvidó de traer todo lo que era el desayuno y el helado. Por 2 semanas y media comimos siempre helado y media luna, pero la hacíamos al horno, frita, lo hacíamos de todas maneras. Porque nos tarta de media luna. Sí, más o menos. Sanguche de media luna. Cosas como esas queremos saber. ¿No? Claro, y nunca falta el que te regala algo horrible. Pero ya nos estamos yendo y igual seguimos conectados por las redes sociales. ¿Cuáles son, Seba? Mujeres Alfa OK, a través de Twitter, Instagram y Facebook. Y por Instagram, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Sí, si no, por WhatsApp al 11-38-12-0460. Y ahí se fue, hasta la semana que viene, gente. El programa terminó, pero no te preocupes. Busca Mujeres Alfa OK en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube. Así no nos extrañas.